Pueblo. Hoy estaremos conversando sobre cómo marcha precisamente los preparativos para la realización del primer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida en situaciones de multiamenaza. Dadas las condiciones y la realidad multiamenaza de nuestro país, este tipo pues, de ejercicio nos preparan para preservar la vida. Pues para hablar de este tema se encuentra con nosotros el compañero Guillermo González, quien es ministro director del Sistema Nacional de Prevención ante Desastres. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarnos con nuestro pueblo para hablar de estos temas de tanta relevancia para la vida nacional. Y que sin duda alguna trastoca todo el ámbito social de nuestro país, político, económico, es decir, una realidad multiamenaza. Entender un poquito, si nos puede compartir, cuál es la importancia para que nuestra audiencia y nuestro pueblo vaya entendiendo la dimensión de este ejercicio y lo que significa para nuestra sociedad estar prevenidos. Es correcto. En una entrevista previa a inicios de este año, conversábamos de que una de las estrategias que nuestro gobierno viene impulsando a través del SINAPRED es precisamente el realizar ejercicios con la población para estar preparados frente a eventos naturales o frente a situaciones que son provocadas por el mismo quehacer humano, por el mismo desarrollo. Esta preparación es buena, tu pregunta, porque nos permite ubicar qué es realmente lo que significa estar preparado frente a estos eventos. Claro. Nosotros vivimos en un país, como tú bien dices, que tiene distintos aspectos que, por un lado, le dan belleza y hacen de Nicaragua un país hermoso, exótico. Hacen de Nicaragua un país con mucha riqueza natural, con mucha riqueza inclusive que llama la atención. Uh-huh. Recientemente tuvimos ahí un malabarista, ¿verdad?, en el volcán Masaya, y cómo el mundo se deleitó no solamente de las habilidades del malabarista, sino también de conocer, ¿verdad?, la belleza que tiene el volcán Masaya. Claro. Sin embargo, el volcán Masaya también, ¿verdad?, es un elemento de la naturaleza que, si lo vemos en la dimensión del momento que pueda hacer una erupción, pues lógicamente se nos convierte, llamémoslo así, en una amenaza. Y así podemos hablar, ¿verdad?, de la falla sísmica, podemos hablar de que por nuestra ubicación es un corredor Nicaragua de lo que llamamos los huracanes, los fenómenos meteorológicos, que por la característica de nuestras montañas y la forma, ¿verdad?, en que recientemente ha venido cambiando el clima, ¿verdad?, provoca que haya deslizamientos, etc. Todos esos son aspectos de la naturaleza frente a los cuales, ¿verdad?, cuando están vinculados con grupos humanos, pues pueden convertirse en una amenaza. Pues bien, cuando decimos preparados, hay que entender que lo primero es conocer y entender que esos fenómenos, por un lado, son fenómenos naturales que ocurren, ¿verdad?, que están constantemente en movimiento, llamémoslo así, en la dinámica de un país, pero que el ser humano tiene que conocerlo, comprenderlo, entenderlo y tratar, en primer lugar, de evitar estar expuesto. Te pongo un ejemplo. El volcán Masaya, pues, emana gases, ¿verdad?, permanentemente. Así es. Igual que el Telica, igual que el San Cristóbal. Pues bien, cuando el ser humano, ¿verdad?, comienza a comprender que esos gases son tóxicos, pueden afectar su salud, pues lo primero que tiene que hacer es tratar de evitar estar cerca, ¿verdad?, vivir cerca. ¿Por qué? Porque afecta su piel, puede afectar su sistema respiratorio, en fin. Pero no solamente al ser humano, también afecta la vegetación, también afecta la agricultura, también afecta una serie de aspectos que también se vinculan con el ser humano. Por ejemplo, cuando los gases van acompañados de determinadas partículas, pues van a caer en las fuentes de agua y esa agua se nos puede contaminar. Entonces, fíjate bien que el volcán no solamente es el hecho de que pueda hacer una erupción violenta, es que sistemáticamente le está tirando gases, le está tirando partículas. Entonces, cuando el ser humano no conoce, no comprende la naturaleza de esos fenómenos, entonces se expone a los efectos de esos gases y eso es lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, cuando comienza a producirse un desastre. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos de daño humano, cuando ya hablamos de daño económico, entonces ya estamos hablando de un desastre. Okay. Entonces, ¿cuál es el primer elemento de la preparación frente a esos fenómenos? Primero, comprender la naturaleza de las amenazas. Okay. Managua, por ejemplo, hemos dicho en distintas oportunidades, ¿verdad?, está
sobre fallas sísmicas, sí, sí, que en dos momentos de los últimos 100 años, ¿verdad?, han producido dos terremotos. Okay. ¿Qué es lo primero entonces que debe comprender y conocer nuestra población? Primero, el nivel de peligrosidad que puede significar esa falla sísmica. Pero la peligrosidad tiene que ver entonces con el hecho de que si construís muy cerca de la falla sísmica y la forma en que construís, ¿verdad?, entonces eso está expuesto a que frente a un movimiento telúrico violento como los que han ocurrido en 1931 y en 1972, pues una construcción cuando es muy frágil se va a tambalear, como decimos en buen nicaragüense, claro, va a provocar caída de techos, caída de paredes, etcétera. Y si hay personas dentro, pues lógicamente se van a ver afectadas por ese fenómeno. Pero no solamente eso, es que si se mueven las paredes, si se mueven los techos, se mueven también los sistemas eléctricos, se mueven las conexiones del gas de la cocina. Entonces pueden haber explosiones, pueden haber incendios, en fin. ¿Qué entonces es lo primero que debe comprender la familia de cara a eso que llamamos terremoto? Primero, ¿dónde vive? Okay. Segundo, ¿cuál es la fragilidad o la fortaleza que puede tener su casa de cara a un terremoto, ¿verdad? Tercero, bueno, ¿qué hace? Cuando no hay terremoto, pues debería construir bien, ¿verdad? Esa sería, digamos, como la primera lógica preparativa, ¿verdad? Okay. Y si por alguna razón tiene dudas que la casa no está bien construida, pues buscar cómo reforzarla. Ok, pero ¿qué pasa cuando llegue la presencia del temblor? Bueno, entonces ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo va a responder? ¿Qué hace la persona? Ahí es donde viene la idea del plan familiar. Entonces, si hablamos de terremoto, ¿verdad?, estamos hablando de un movimiento que va a provocar movimiento de las paredes, de los techos, posibles caídas de techo, posible caída de artefactos que están colocados encima de cómodas, de roperos, etcétera, ¿verdad? Inclusive de la mesa. Estos vasos que están aquí, si hubiese en este momento un temblor más allá de 6, 7 grados, posiblemente estos vasos van a salir y van a rodar. Claro. ¿Qué va a pasar cuando estos vasos rodan? Bueno, pues se van a quebrar. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, estamos dormidos y nos levantamos con el temblor y pasamos caminando? Pues lógicamente nos vamos a cortar con los vidrios. Si tenemos ventanas, miremos aquí en el set, aquí hay estas ventanas, posiblemente por la presión del temblor van a reventarse, esos vidrios también van a caer posiblemente todas estas lámparas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que si la persona no tiene una idea de lo que provoca el terremoto, ¿verdad?, y piensa que solo es el temblor, no se va a preparar. No se va a preparar para cuando se levante, a por lo menos ponerse la chinela, ¿verdad?, para evitar que se corte. Acciones preventivas, ¿verdad? Ahí viene ya la respuesta, ¿verdad? Va a procurar que si algo cae, pues que no le golpee la cabeza para evitar un daño humano peligroso. Pues nosotros tenemos en la cabeza el cerebro, que es, digamos, el órgano vital, que es lo que garantiza que podamos sobrevivir, ¿verdad? Es protegerse las vías respiratorias, porque posiblemente con el movimiento y la caída de las paredes o del techo va a haber mucho polvo y nos podemos ahogar. Entonces, todos esos pequeños detalles que estamos hablando es lo que debe conocer primero, pero fíjese bien que la preparación comienza con que la familia comprenda esos pequeños fenómenos que van a ocurrir. Para la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Exacto. ¿Ah? A ver, ¿salgo en carrera o no? Espero que pase. Me pongo en un lugar que no me caiga nada. Y luego, de manera ordenada, busco cómo salir de la vivienda. ¿Por qué? Porque puede venir otro temblor. Y a lo mejor el techo, la pared, no se cayó con el primero, pero a lo mejor se cae con el segundo. Ahora, ¿qué pasa? Hay que salir por aquella puerta que nos permita, sin peligro, salir a un lugar que llamamos nosotros seguro, ¿verdad? ¿Y qué significa seguro? Que vamos a ir a un lugar donde no nos caiga algo, donde no nos va a caer un alambre energizado, ¿verdad?, que nos vaya a electrocutar, que no nos vaya a caer la rama de un árbol, que a lo mejor un árbol viejo, ¿verdad?, que por el movimiento cayó y que nos vaya a golpear, que no nos vaya a caer las tejas del techo, ¿verdad?, que a lo mejor se resbalaron, en fin. Si te fijas, la preparación comienza porque la familia comprenda o la persona comprenda cuáles son los peligros a los que está expuesta. Claro. Segundo, ¿qué es lo que va a hacer para autoprotegerse? ¿Verdad? ¿Cómo evacúa? ¿Hacia dónde?
Entonces, todo ese aspecto, ¿verdad?, es lo que nuestro gobierno, ¿verdad?, ha venido trabajando con nuestra población a través del SINAPRED, ¿verdad?, capacitándolos, preparándolos para que comprendamos esos fenómenos. Por ejemplo, Nicaragua está expuesta a tsunami, ¿verdad? ¿Y qué significa un tsunami? Bueno, un tsunami es un fuerte temblor en las zonas costeras, ¿verdad?, que va a provocar olas de gran magnitud, ¿verdad?, que van a tirarse, llámamelo así, sobre esas costas, a como ocurrió en 1992. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la población? Bueno, si van a ser olas inmensas de 8, 10 metros, imagínate 8, 10 metros, es decir, el nicaragüense promedio mide 1,70 m, 1,65 m más o menos. Entonces, imagínate una ola de 8 metros, es 5 veces, 6 veces el nicaragüense promedio. ¿Qué va a ocurrir? Nadie resiste la fuerza de esa ola, y es lo que va a ocurrir si las personas no buscan cómo irse a un lugar seguro. ¿Qué significa en el caso de tsunami un lugar seguro? Un lugar alto, que esté por encima de los 8 metros, para que esa ola no llegue hasta ahí, ¿verdad?, no le afecte, no lo golpee, no lo maltrate, en fin, que la persona pueda sobrevivir. Si te fijas, la lógica es la misma. Primero tenemos que comprender qué cosa es el tsunami, cómo se produce. Entonces, en general, el tsunami viene después de un fuerte temblor, claro, ¿verdad? Un fuerte temblor arriba de 7 grados. En general, nosotros como sistema, como gobierno, informamos inmediatamente a la población. El agua se va a retirar de la costa, pero luego va a venir con una violencia, ¿verdad?, con esa magnitud que puede afectar a la gente. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Una vez que comprende qué cosa es, identificar cómo rápidamente se va a un lugar seguro. Y eso es lo que hacemos en el proceso de preparación. Pero quiero que nos quede claro, claro que sí, ¿verdad?, que el ejercicio, ¿verdad?, tiene atrás todo un proceso en el que la población primero debe comprender, ¿verdad?, lo que significa la amenaza, los peligros que se derivan de la amenaza, cómo debe reaccionar frente a esa amenaza. Y luego el ejercicio, poner en práctica precisamente esos conocimientos sobre esos posibles peligros que pueden haber. Entonces, en este ejercicio, en este primer ejercicio, sí, nosotros vamos a trabajar con la hipótesis, ¿verdad?, con la hipótesis de que se va a producir un fuerte terremoto, ¿verdad?, que va a provocar inclusive que en las zonas costeras, ¿verdad?, haya la inminencia de un tsunami, y que por tanto las poblaciones tienen que alejarse de las zonas bajas costeras buscando lugares de seguridad. Pero también hay que recordar que los terremotos pueden en las zonas montañosas provocar deslizamiento. ¿Qué pasa? Te voy a poner ejemplos y escenarios muy concretos de Nicaragua. Okay. Tenemos ciudades, te voy a poner el mejor ejemplo, es Matagalpa, ¿verdad?, que una parte de su población en la ciudad vive en los cerros. Esas poblaciones están expuestas que a la hora de un fuerte terremoto en esa zona se pueda producir un deslizamiento. Viene la pregunta, ¿qué hace la familia? ¿Se queda esperando a ver que la casa se caiga? Okay. ¿O ordenadamente claro, reacciona, busca un lugar seguro y busca cómo protegerse? Que la casa se caiga, pues, ni modo. Pero que perdamos una vida, eso es lo que nosotros buscamos con los ejercicios, que las poblaciones protejan su vida. Eso es lo primero, que protejan su vida. Ahora, te decía que en eso de comprender los fenómenos, hay situaciones que se pueden desarrollar antes de que se den los eventos. Por eso te hablaba, seleccionar dónde construir es una buena medida preventiva. Seleccionar cómo construir la casita es una buena medida preventiva. Reforzar la casita es una buena medida preventiva. Pero si habiendo todo eso, ¿verdad?, nosotros estamos pensamos que todavía estamos en peligro, después viene la pregunta, ¿cómo reacciono frente al terremoto? Y pensar que el terremoto no solamente es la caída de los objetos, de las paredes, de los techos, de los árboles, de los tendidos eléctricos, sino también que se puedan producir incendios. Quiero comentarte que en el terremoto de 72, lo que más destruyó, ¿verdad?, la ciudad de Managua fueron también los incendios. Es decir, por un lado el terremoto botó muchas casas, claro, mucha infraestructura, pero también vinieron incendios que terminaron de destruir, ¿verdad?, la situación. Entonces, si te fijas,
Por eso nuestro gobierno ha estado empeñado, ¿verdad?, en crear esa cultura de prevención y promoción, ¿verdad?, que se sintetiza en la realización de estos ejercicios. Ministro, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que continuáramos hablando en ese detalle también explicado de su parte, en la cual podemos verlo a partir de realidades cotidianas del hogar. Es decir, cuando hablamos de este ejercicio nacional, obviamente hay una movilización masiva, también una participación importante de las autoridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, pero van ahí en chiquito, desde el hogar, y acciones preventivas desde la familia. Algunas cosas bien pareciesen comunes, pero que sin duda alguna salvan vidas. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Somos la vida digna, segura y respetuosa. Somos valentía formidable de mujer nicaragüense, avanzando en victorias, cristianismo y solidaridad. Avanzamos y aseguramos dignidad y derecho de mujer y familia, y el derecho de nuestra Nicaragua, bendita y libre, a concordia, tranquilidad, bienestar, alegría, trabajo, seguridad y paz. Somos mujeres dignas, capaces de dar vida, luchar por la vida, ganarnos la vida y forjar la vida y los sueños con rayos de esperanza. Somos mujeres valientes, mujeres victoriosas, mujeres por la vida, aquí en nuestra Nicaragua libre. Nicaragua libre, que desde ancestrales raíces celebra la valentía histórica de todas las batallas, todos los triunfos, los de ayer, los de hoy, los que alcanzaremos en el futuro. Llenos de amor y paz, vamos adelante, seguiremos venciendo. Monimbó, aquí en nuestra Nicaragua libre. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación que nos ayuda a entender lo que significa la realización del primer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida en situaciones multiamenazas. Pues con nosotros el compañero Guillermo González, quien es ministro director del Sistema Nacional de Prevención ante Desastres. Ministro, pues una consulta a partir de todo eso que usted nos describía en nuestro segmento anterior. Realidades muy cotidianas en principio, que sin duda alguna, al estar sensibilizado, informado y saber cómo actuar, sin duda alguna significan la diferencia entre salvar la vida o no. Entender lo que significan las responsabilidades y el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dentro de esta realidad, comprendiendo la realidad nicaragüense, un país multiamenaza. Así es. Hay que dejar bien claro que esta es una responsabilidad compartida. Ok. ¿Qué quiere decir? Por un lado, el ciudadano debe conocer, comprender, entender todo este proceso. Ahí viene la responsabilidad del gobierno, ¿verdad?, de poner a disposición de las personas no solamente conocimiento, sino también los mecanismos organizativos y las habilidades para que pueda autoprotegerse. Okay. Entonces, ahí está. Eso no significa entonces dejar al ciudadano solo, aislado. Al contrario, ¿verdad?, es irlo integrando cada vez más
a un proceso, ¿verdad?, que permita que su sobrevivencia esté garantizada. El otro aspecto es lo que el gobierno también viene desarrollando para poder apoyar ese proceso de autoprotección de la población. Te lo pongo en blanco y negro. Okay. Ejemplo, nuestro gobierno ha venido trabajando mucho, por ejemplo, en los mercados para que se hagan inspecciones sobre los sistemas eléctricos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a la hora que haya un terremoto, okay, que estábamos hablando, ¿verdad?, sí, sí, de que sí se puede producir incendio, cada tramo del mercado esté más o menos lo suficientemente preparado para evitar de que se produzcan esos incendios. Claro. Entonces, ahí viene, el gobierno desarrolla sus instituciones, uh-huh, en este caso, el Cuerpo Unificado de Bomberos, okay, sus técnicos, ¿verdad?, para hacer, apoyar en los mercados de que se hagan esas inspecciones, hacerle recomendaciones a los dueños de tramos para que esos tramos tengan sistemas eléctricos lo suficientemente consistentes para que por lo menos minimizar el impacto de un terremoto. Pero no solamente en los mercados, sino también en las viviendas. Es público, ¿verdad?, cuando alguien construye una casa y va a instalar su sistema eléctrico, no se le instala el sistema eléctrico hasta que no se ha hecho una inspección, ¿verdad? Es cierto, sí. ¿Cuál es el valor de esa inspección? El valor de esa inspección es decirle al ciudadano, ¿verdad?, en qué estado, cómo fue que le hicieron ese sistema eléctrico para que él se sienta o no seguro de lo que puede ocurrir. Claro. Pero, aparte de eso, ¿verdad?, y ahí viene el papel de SINAPRED de las capacitaciones que hacemos, nosotros sistemáticamente le estamos diciendo a la familia, miren, cuando usted se pasó a esta casa, ¿verdad?, el sistema eléctrico, le dijeron que estaba bien, pero ¿hace cuánto se pasó a esta casa? Okay, entonces hay familias que se pasaron hace 20 años, hay familias que se pasaron hace 15 años, hay familias que se pasaron hace un año. Entonces, igual que las personas, los sistemas eléctricos también se envejecen. Claro. Pero no solamente eso, se vienen creando nuevos artefactos. A ver, una familia hace 20 años probablemente no tenía macrowave. Okay. A lo mejor porque eran poca la gente que tenía macro. Claro, claro. Hoy es un artefacto casi popular, diríamos nosotros, ¿verdad? Hoy todo el mundo tiene televisión, hoy mucha gente tiene computadora, hoy mucha gente pone en la Navidad arbolitos de Navidad, luces. Si celebra la Purísima, pone más luces. Ahí viene una pregunta. ¿Para qué estaba preparado ese sistema eléctrico hace 20 años? Y hoy la pregunta es que si ese sistema soporta todo ese que le ponemos. ¿Cuál es la idea? Que entonces la población, y vuelvo a repetir, insisto, que la preparación comience en que las familias comprendan que eso mal manejado termina siendo un riesgo. ¿Para quién? Para ellos. Claro. Entonces cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, de que se quemó una casa porque se recalentó el sistema eléctrico, ¿qué tenemos que insistir con la familia? Miren, tomemos ese ejemplo. Se recalentó porque posiblemente, por un lado, el sistema es viejito y por otro lado lo estamos sobrecargando, ¿verdad? Entonces, darnos cuenta que ahí es donde viene lo que decimos, responsabilidad compartida. Informar para que la población sepa qué hacer, cómo prevenir, ¿verdad?, situaciones que lo pongan en riesgo, pero también la responsabilidad del gobierno, porque si ya se produjo el incendio, hay que estar ahí, ¿verdad?, con los bomberos para atenderlo, etcétera. Pero ¿cuál es, como dicen los bomberos, la mejor forma de controlar un incendio? Evitar que se produzca. Okay. Entonces, eso es muy importante. Te pongo otros ejemplos. Sí, a sí ver, ahora que estamos en la época de playas. Okay. Entonces, por ejemplo, bueno, sí, es rico irse a bañar a la playa, todo esto, ¿verdad? Pero bueno, cuando llegue el mediodía, nos sentamos a almorzar. ¿Qué recomendaciones se le hacen a la familia? Miren, disfrútenlo, almuercen, pero dejen un tiempo entre que almuerzan y volverse a meter nuevamente a la playa. ¿Por qué? Porque durante el almuerzo, ¿verdad?, se producen una serie de fenómenos en el ser humano que si nos vamos a meter a la playa, fíjate bien, el mar es el mismo, ¿ya? Claro. En el que estuvimos en la mañana, es el mismo. Nuestras condiciones. Pero la circunstancia es distinta. Claro. Porque la persona acaba de comer, ¿verdad? Su aparato digestivo está procesando eso que comió,
no está en las mejores condiciones para irse a bañar. Entonces, darnos cuenta que ahí hay una responsabilidad compartida. La nuestra es decirle, miren, eso es un riesgo, claro. Tratemos de evitar ese riesgo, evitemos esa situación, ¿verdad? Pero aún así, no perdemos la responsabilidad y por eso ahí vos ves que están los vigilantes, los salvavidas, ¿verdad? A la hora de cualquier circunstancia. Esto significa que por un lado, preparar a la persona, a la familia, a evitar los riesgos, a tratar de sustraerse del riesgo, a no estar sometido al riesgo, ¿verdad? Claro, claro. Pero eso no quita la responsabilidad del gobierno de estar atento a atender cualquier situación que se presente, ¿ya? Y te podría enumerar, así, en mil ejemplos cotidianos, ¿verdad? Como todo, a cada momento, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar en la noche, nos vamos sometiendo a distintos riesgos. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? ¿Verdad? Tienen que estar atentas a comprender, a entender, ¿verdad? En cada escenario, ¿verdad? En cada escenario de su vida, cómo va a enfrentar determinados riesgos. Y conocer un poquito cómo se articula a nivel interinstitucional el SINAPRED, porque bien, su nombre lo dice, es un sistema y opera como tal, es decir, es. Dentro de esa dinámica, obviamente cada institución aportando desde su medio de acción y desde su realidad inmersa en todo este proceso de respuesta, porque en principio es una respuesta. Así es. Conocer cómo se articulan en lo local, en lo municipal, en lo departamental y obviamente en lo nacional, porque hay niveles, ¿no?, de organización. Así es. Mira, el sistema funciona, ¿verdad?, de acuerdo a la ley 337, articulando todas las instituciones de gobierno. Estamos hablando de más de 50 instituciones de gobierno, ¿verdad? Que lógicamente, como tú dices, tienen distintos roles, distintas especialidades, distintos papeles. Sí. ¿Qué es lo que como sistema facilitamos en cuanto a la actuación de las instituciones de gobierno? Nos articulamos, ¿verdad?, a través de distintos ejes de trabajo. Por ejemplo, el trabajo de salud. Entonces, en el trabajo de salud, ¿verdad?, liderado por el Ministerio de Salud, ¿verdad?, actúa en acciones de prevención, de promoción, etcétera, ¿verdad?, ante situaciones de emergencia. Pero no solo el Ministerio de Salud, ahí están los servicios médicos del Ejército, ahí están también los servicios médicos de Gobernación, ahí también está la Cruz Roja, ahí también está la parte de los bomberos que hace todo lo que llamamos atención prehospitalaria. Esta comisión, que es una comisión intersectorial, okay, sí, elabora planes de cara a cada situación. Por ejemplo, planes de cara a terremotos, planes de cara a inundaciones, planes de cara a tsunami, planes de cara a huracanes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Qué tipo de acciones desarrollan estas instituciones? Insisto, acciones de promoción, acciones de prevención, acciones de mitigación, ¿verdad? Pero también acciones de respuesta. Okay. Por ejemplo, ahora que viene la época de verano, va a ser común ver en las playas cómo la Comisión de Salud, a través de sus distintas expresiones, ¿verdad?, ya sea Ministerio de Salud a través de puestos médicos, ¿verdad?, o Cruz Roja a través de los salvavidas que vamos a ver en las playas, vamos a ver que eso es parte de todo un plan para proteger a la población en el esquema que te mencionaba hace rato, ¿verdad? Pero también tenemos otras comisiones. Por ejemplo, está la Comisión de Seguridad, ¿verdad? Sí, sí. Donde ahí participa la Policía Nacional, ahí donde participa también el Ejército, ahí donde participan, ¿verdad?, otros organismos que están ligados a todo el tema de seguridad ciudadana. Entonces, esas 50 instituciones se articulan en comisiones de trabajo. Siempre están lideradas por una institución, ¿verdad?, que es la que, llamémoslo así, establece los quehaceres y el cómo poner en práctica. En general, estas comisiones trabajan con protocolos de actuación que ya están establecidos y de acuerdo a cada situación, a cada evento, están listos y prontos para atender a cualquier emergencia. Pero además tenemos algunas instituciones que son especializadas en el tema de la alerta. Por ejemplo, el INITER. Okay. El INITER, ¿verdad?, es una institución en Nicaragua, que es una institución gubernamental, ¿verdad?, que tiene un sistema de vigilancia permanente, ¿verdad?, sobre fenómenos naturales
llámese fenómenos geológicos, fenómenos sismológicos, fenómenos meteorológicos, hidrológicos, etcétera, ¿verdad? Y están permanentemente vigilando, analizando las situaciones para alertar a la población y al gobierno de situaciones que puedan ser adversas para cualquier situación. En general, cuando el INITER hace, digamos, una alerta de alguna cuestión, el gobierno analiza la situación, analiza el posible impacto que ese fenómeno puede tener en la población, ¿verdad? Analiza también qué cosas hay que hacer de acuerdo a los protocolos y los planes que están establecidos, y ahí es donde viene la reacción de gobierno ante cualquier situación. Te pongo un ejemplo. El INITER nos puede alertar, ¿verdad?, que se acerca un huracán X, Y, Z, ¿verdad? Casi siempre se hace con la suficiente anticipación. Entonces, hay planes. ¿Qué medidas hay? Hay medidas que están previstas en lo general, pero que luego, con la vigilancia del INITER, pues lógicamente tenemos que ver cuál va a ser la posible magnitud de ese huracán, cuál va a ser la dirección que trae, cuáles van a ser las posibles poblaciones que se puedan ver afectadas, quiénes son los que integran esa población, cuál es el nivel de vulnerabilidad que tienen, y luego también qué capacidad de respuesta tenemos. Y entonces ahí es donde se articula el accionar nuestro. Si tú recuerdas, por ejemplo, con Otto, ¿verdad?, con mucha anticipación, ¿verdad?, estuvimos alertando a la población, ¿verdad?, de que se aproximaba el huracán. Comenzaron, ¿verdad?, las acciones de prevención, y esto implicó en muchos casos la movilización de poblaciones a lugares de resguardo para evitar que cuando llegara el huracán, pues golpeara, ¿verdad? Y lo que andábamos buscando es evitar el daño humano. Ah, que el huracán tiró techos, tiró zinc. Claro, obviamente. Eso, digamos, son aspectos, si tú quieres, importantes, pero en nuestro caso, lo vital es la seguridad de las personas. Claro. Vamos a llegar a un momento en que también vamos a tener que trabajar sobre esos aspectos materiales, económicos, que son importantes. Y que muchos de ellos se pueden prevenir. Por ejemplo, a ver, te lo pongo en una cosa sencilla, de un hogar. Sí, a ver, tiene, digamos, la parabólica, digamos, de claro o lo que sea. Pues si viene un huracán, pues uno puede agarrarla, bajarla y la pones a resguardo para que no se pierda. Pues, ¿verdad? Porque si no, después vas a tener que comprarla, ¿verdad? Okay. Nosotros podemos hacer acciones de podar árboles, ¿verdad?, con alguna anticipación para evitar que una rama muy grande pues te caiga sobre la casa y te la destruya. Pero bueno, por eso hablamos de que vamos en un proceso donde lo que interesa es que la población vaya comprendiendo que puede hacer mucho frente a los fenómenos, ¿verdad?, que puede estar preparada frente a los fenómenos, ¿verdad? Y cuando digo preparada, me refiero a todos esos aspectos, ¿verdad? ¿Qué hacer en el hogar? Por ejemplo, frente a un terremoto, yo puedo sellar las puertas, ¿verdad? Puedo con tablas, ¿verdad?, proteger que el huracán no entre totalmente a destruir lo que hay dentro de la casa, ¿verdad? En fin, todos esos preparativos se pueden hacer con tiempo, pero lo más importante es la vida, ¿verdad? Entonces, por eso el ejercicio, insisto, no es solamente un acto desesperado frente a un evento, no. Es todo un proceso de comprender el fenómeno, entenderlo en toda su dimensión, saber qué podemos hacer y ponerlo en práctica, ¿verdad? Que es, digamos, el día del simulacro, que es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Vemos a las personas haciendo su proceso de autoevacuación, ¿verdad? En este primer ejercicio, como te decía, pues vamos a simular que estamos frente a un terremoto, frente a un tsunami o frente a deslizamientos provocados por terremotos. Ministro, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de un aspecto que lo hemos visto. El pueblo nicaragüense también, cuando se presenta algún fenómeno natural y ocurre alguna movilización necesaria o evacuación de las familias nicaragüenses para preservar la vida, pero posteriormente hay una atención, que lo vemos, es una cuestión previa, durante y posterior, porque hay familias que definitivamente, debido a la magnitud del evento, del fenómeno natural, pues algunos se ven afectados sus medios de producción, y el SINAPRE también está en esos momentos que son posteriores. Claro. Y eso también es una característica muy especial de las respuestas que brinda el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos.
contaminación de nuestras playas. Protejamos los recursos naturales que la Madre Tierra nos da. Cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos. Un mensaje de Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento, con nosotros el compañero Guillermo González, ministro director del SINAPRED, y pues con él entendemos lo que significa la realización del primer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida en situaciones multiamenazas. Pues ministro, antes de irnos a la pausa, le dejaba un tema muy importante que era esa atención posterior y ese acompañamiento que se les brinda a las familias, porque debido a algunos eventos y fenómenos de la naturaleza por su magnitud, pues comprometen los medios de vida en algunas zonas del país. ¿Qué significa y cómo transforma precisamente el SINAPRED ese modelo, ¿no?, de acompañamiento integral, podríamos decirlo? Claro. Obviamente, cuando explicamos esto, nosotros colocamos el epicentro de la plática en que la familia aprenda a autoprotegerse. Eso quiero dejarlo como bien claro. Okay. Sin embargo, alrededor de esa idea de que la persona, la familia, se autoproteja, viene la articulación de todo un conjunto de acciones que van a prepararse también para evitar no solamente, ¿verdad?, el daño inmediato que pueda producir un evento, sino el daño posterior. Te lo voy a poner con un ejemplo. Por favor. Un terremoto, ¿verdad?, como te decía, va a provocar caída de paredes, techo, incendios, etc. Entonces, hay una primera preocupación y es que las familias se protejan de eso. Ok. ¿Cuál es, digamos, si lo pusiéramos en perspectiva, el objetivo? Bueno, el objetivo sería que deseable, ideal, que el 100% de las personas salgan avante. ¿Qué quiero decir? Que a nadie le caiga un techo, que a nadie le caiga una pared, que a nadie le caiga una lámpara, que nadie salga cortado. Pero bueno, ese es, digamos, el ideal. Ese es el propósito que tenemos. Pero sabemos que vamos a tener personas que se van a desesperar, ¿verdad? Y que de repente, por salir rápido, a lo mejor se van a doblar el pie, como dice la gente, ¿verdad? Hay personas que se van a tropezar, ¿verdad? Hay personas que tal vez se quedaron dormidas y a pesar de la alerta que dimos, pues de repente pues salieron golpeadas, pues, en fin. Entonces, parte del ejercicio también viene cómo se ayuda a las personas en ese momento. Por eso ha venido todo el trabajo de la brigada, ¿verdad? Brigada de primeros auxilios, brigadas contra incendios, si te fijas bien, claro, ¿verdad? Claro. Ahí viene la idea de brigadas contra incendios, brigada de búsqueda y rescate, ¿verdad? Porque de repente se nos puede quedar una persona atrapada, pues, ¿verdad? Le cayó la pared. Y quizás en ese momento la misma respuesta comunitaria ayuda a sacar a ese niño, a ese anciano, a esa persona que quedó atrapada, y ya estamos evitando, ¿verdad?, que esta persona, por haber quedado atrapada, pues de repente más tarde pierda la vida, ¿verdad? Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto es que si esas personas sufrieron un daño, una herida, una fractura, una luxación, ¿cómo lo llevamos a un lugar que sea atendido, ¿verdad? Entonces, esa brigada, por eso la preparación de ellas, ¿cuál ha sido? Una respuesta inmediata, pero también que sepan reconocer qué personas deben ser trasladadas rápidamente, claro, a un lugar, ¿verdad? Y ahí es donde viene la articulación con toda la acción gubernamental. Ahí es donde, si te has fijado en los simulacros, siempre el MINSA acerca sus servicios, pone un puesto médico, claro, ¿verdad?, una avanzada. ¿Para qué? Para que desde ahí comencemos la atención escalonada que debe tener la población, porque de repente a lo mejor la cortadura se puede atender ahí con una, ¿verdad?, con una acción médica rápida, ¿verdad?, una buena evaluación, ya una venda, una sutura rápida y se acabó, ¿verdad? Claro.
y no que las personas tengan que ir a buscar un hospital y a lo mejor allá va a estar conglomerado y va a dificultar más la atención. Eso también hay que entender, que la respuesta es rápida, escalonada y también ajustada a realidades en el barrio. Por eso es que el ejercicio se trabaja con la idea de escenario. A ver, ¿qué pasó? Hubo un incendio. Ah, bueno, y salió alguien quemado. ¿Ah? Se cayó una pared. Ah, bueno, y salió alguien golpeado. ¿Ya? Entonces, todos esos ejemplos que después vemos el día del ejercicio, ¿verdad? Que está un niño que lo sacaron, ¿verdad? Que lo sacaron de una supuesta pared que cayó, ¿verdad? Lo que se está es ejercitando cómo la brigada debe movilizar a ese niño, claro. Hacia dónde lo debe llevar, ¿verdad? Entonces estamos preparándonos para una circunstancia que puede ocurrir, pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, quizás no es muy conocido, pero por ejemplo los terremotos tienen un efecto tardío en los niños, en las mujeres, en los ancianos, que son las crisis emocionales. Entonces hemos venido trabajando para que en la comunidad haya personas que dan las primeras atenciones psicosociales de tal manera que, ¿verdad?, desde ese momento se le comienza a dar tratamiento. Pero también cuando decimos eso, movilizar a estas personas, ¿verdad?, algunas de ellas por razones de que se cayó su casa o lo que sea, van a terminar en un albergue. Ajá, ¿y cómo se organiza el albergue? Entonces las personas, las instituciones comienzan a articularse para ver de qué manera se va a administrar ese albergue. Y sin todos duda estos son aspectos que tienen que ver, ya digamos, más allá de la autoprotección, ya es la acción combinada de comunidad con instituciones, ¿verdad?, en el mismo terreno y de preparación para una acción más posterior a lo que sería el evento y evitar no solamente los daños humanos inmediatos, sino también los daños que puedan ocurrir más tarde. Y sin duda, entender un poquito lo que implica también, ministro, el proceso de entendimiento y de conversaciones a partir de eso que usted plantea, más o menos cuánta es la población que pretenden integrar a este ejercicio, la perspectiva planteada, porque obviamente van variando según cada zona, ¿verdad? Sí. Bueno, te cuento que por la experiencia que traemos, ¿verdad?, en los simulacros se viene movilizando un promedio de 1,500,000, 1,600,000 personas, ¿verdad? Ahí están involucrados los dos turnos del sistema educativo, ¿verdad? Estamos hablando también de las universidades, ¿verdad? Okay. Estamos hablando de centros de trabajo que se han venido sumando poco a poco. Te comento que inclusive sectores religiosos, ¿verdad?, a través de iglesias, ¿verdad?, participan de este proceso, los mercados, los comercios, en fin, poco a poco, ¿verdad?, se ha venido involucrando. Cada vez, creemos nosotros, hay mayor interés, mayor conciencia de la importancia de estos fenómenos, y eso da satisfacción, pero al mismo tiempo genera nuevos desafíos. Claro. ¿Por qué? Porque lógicamente, en la medida que participa más gente, también hemos venido haciendo más énfasis en la calidad con que trabajan, por ejemplo, la brigada, en la articulación que se debe tener con las instituciones del Estado, en fin, con todos estos procesos que al final, a la hora que ocurra un evento, ¿verdad?, que aunque no sea deseable, pero que esté en las probabilidades de su ocurrencia, podamos actuar de manera oportuna. Conocer un poquito, bueno, si usted quisiera hacer la invitación, entiendo que es para el 19 de marzo, este primer ejercicio, tiene las cámaras y el espacio para hacerlo. Bueno, quisiéramos reiterar, ¿verdad?, la invitación a todos y cada uno de los nicaragüenses, ¿verdad?, a todos y cada uno de los miembros de los hogares, de la familia, no importa, digamos, si su participación en el ejercicio sea desde la casa o en la escuela o en el centro de trabajo. Lo importante es, ¿verdad?, que tomemos conciencia, uno, de que estamos en el riesgo de vernos afectados por un evento y que por tanto es vital que pongamos en práctica todo lo que hemos discutido de cómo vamos a enfrentar estas situaciones. Es importante también, ¿verdad?, que hagamos de que todos los miembros de la familia participen. Es un momento apropiado para que revisemos cómo está nuestro plan familiar, que revisemos cómo está nuestro plan institucional en el centro de trabajo, ya sea público o privado,
¿verdad? Es un momento adecuado y es lo que estamos haciendo en el sistema educativo para que cada colegio revise cómo está su plan de respuesta ante terremoto, ante tsunami, ante deslizamiento, ¿verdad? Para que los muchachos y muchachas sepan qué es lo que hay que hacer frente a estas circunstancias. Entonces, la invitación es, uno, a que nos sigamos preparando, ¿verdad? Okay. No esperar hasta el 19, sino seguirnos preparando, ¿verdad? Dos, a que sigamos tratando de comprender mejor cómo es que se producen estos eventos, cuáles son los impactos que más nos podrían afectar y luego definir claramente qué es lo que vamos a hacer. El 19 de marzo, ¿verdad? A las 10 de la mañana van a sonar las sirenas, van a sonar todos los mecanismos de alerta. Nosotros vamos a estar acompañando el proceso, ¿verdad? Incluso vamos a desplegar nuestra unidad móvil, ¿verdad? Para situaciones de crisis, la vamos a poner en Bluefield. En este 19 de marzo vamos a ver inclusive en vivo el ejercicio, okay, ¿verdad? Vamos a poder estarlo monitoreando desde aquí, incluso vamos a hacer comunicaciones a través de radio aficionada en la zona del Caribe, porque queremos cada vez más poner en práctica, como te decía, no solamente las medidas de autoprotección, sino también todos los mecanismos de alerta, comunicación, etcétera, que nos permitan como sociedad, como Nicaragua, como un todo, cada vez más irnos preparando frente a estas circunstancias. Así es, sin duda alguna, mucho trabajo también importante realizado en esta materia. Muchísimas gracias, ministro, claro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y a usted que está en su hogar, muchísimas gracias también por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía de Canal Parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición.